Cuando usted elige Cambio Radical en Arauca, no solo elige a Facundo Castillo a la Cámara en Arauca, elige protección a la niñez, elige mejor salud, elige apoyo a la tercera edad, elige cercanía, deporte. Él es Facundo Castillo. Este es Cambio Radical. Este 11 de marzo, márquelo en el tarjetón. Cambio Radical sí lo hace. Y el Ejército Nacional trasladó vía aérea al joven que resultó herido a pisar una mina antipersonal en zona rural del municipio de Fortún. Las tropas realizan un barrido en el sector para verificar que no haya más explosivos. El Ejército Nacional en el departamento de Arauca trasladó al joven que fue afectado por una mina antipersonal. Allí mismo, en este sector, dos miembros de la Fuerza Pública también fueron víctimas. Tuvimos un caso donde resultó afectado un joven de 21 años que cayó en un artefacto explosivo improvisado que fue colocado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional. Se nos han presentado varios casos en el departamento donde han resultado afectados tres miembros de Fuerza Pública y dos miembros de Población Civil. Hecho pues que condenamos, porque pues el Ejército de Liberación Nacional está colocando estos elementos y estos artefactos explosivos en caminos, en carreteras y pues con las consecuencias del caso. Yendo en contra de todos los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El Ejército trasladó vía aérea al joven que resultó herido en el área rural en Fortul. Una vez sucedieron ayer los hechos, Ejército Nacional con su batallón de maniobra y movilidad hizo el apoyo y la evacuación correspondiente de este joven que resultó afectado y fue transportado de manera helicoportada hacia el hospital de Saravena para que recibiera la atención respectiva. Los hombres del Ejército Nacional realizan un barrido para verificar si hay más minas antipersonal en el sector. Sí, venimos haciendo precisamente allá en el sector del Botalón, del municipio de Tame, en el sector de Fortul y las veredas aledañas al casco urbano, porque es donde hemos tenido estos artefactos colocados, haciendo verificación con nuestros grupos ES de Delta, revisando precisamente la ubicación y la siembra de minas por parte del Ejército de Liberación Nacional. Los hombres de la Fuerza de Tarea Quirón vienen combatiendo a los guerrilleros del ELN y los disidentes de la FARC. No solo estamos combatiendo al Ejército de Liberación Nacional, sino también a las disidencias. En lo que ha transcurrido el año ya hay un integrante de estos que se desmovilizó, dos fueron capturados con aproximadamente 2.500 cartuchos para fusil. Pues vienen realizándose las operaciones. En esto pedimos también el apoyo de la población civil que nos informen en las áreas que tengan conocimiento de la presencia de estos posibles disidentes, porque pues ahí estaremos presentes para combatirlos. Según el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, el general Álvaro Pérez, no se conoce denuncia hecha por el representante de la Cámara de Nairo Rincón sobre su detención por los disidentes de la FARC.